Ellos parten desde la décima posición de la danza libre. Recuerden que los españoles eran undécimos, no tenían una diferencia muy grande de puntos y son los que están más igualados. El Lago de los Cisnes, otro clásico. Anda. Mire que tienen años ya, ¿eh? 27 y 25 años, experiencia, competición encima, pues para que vean, no se despisten, porque les puede pasar lo que le ha pasado a él, una caída tonta, un tropezón tonto, despistado y al suelo, un punto que pierde, y la parte final, esa elevación final, yo creo que ya les faltaba aire a los dos, prácticamente a la ha cogido y no ha podido casi, bueno, tenía que hacer un par de zancadas porque no podía con ella ya. Pero es agónico, es que el trabajo este de los 4 minutos es, cuando llega el último minuto,
es tremendo el esfuerzo físico y el nivel constante de tensión que requieren estos patinadores. Vamos, y estos esfuerzos. A ver, miren la nota técnica, 38,91. Insisto que la nota técnica de los españoles era 44,14. Este 43,56 que figura ahí es de la pareja que está en primer lugar, que es Slovina Sinnikov de Azerbaiyán, pero no es la nota técnica más alta. Ahí está Bárbara Fusser-Pollitt otra vez. Aquellos que la vieran en directo cuando competía, primeros años 2000, 2001, 2002, competían directamente con Irina Lobacheva, Elia Birbuk, con Marina Anisina y Wendell Peiserat, en fin, toda esa generación, Tatiana Nazca y Roman Kostomarov, sabrán el carácter que tenía. El genio, cuando había algún fallo, fusilaba a Mauricio Margaglio. Bueno, es una especie de Irina Wiener en el patinaje. Pendiente siempre de sus chicos. Tenía un genio. Ahí va, qué porrazo, es que además ha rebotado. Aquí estaban ya que no podían ni con una lentejuela más. Es que era imposible ya. Ese ha sido el momento final. Agónico, agónico. Lloyd Jones es de Cardiff, que lo ha esperado durante mucho tiempo para poder... Vamos, trasladó a vivir a se trasladó a vivir a Francia. Y fíjense las notas, la deducción por la caída, la técnica 37-31. Y hombre, a mí estas cosas me molestan un poco, pero esto significa que van a terminar dentro de los 10 mejores